mismos apellidos. Esto lo tiene que saber Mayra. Respóndeme. ¿Son hermanos? ¿Ivonne y tú son hermanos? ¿Tú por qué tienes mi correspondencia? ¡Respóndeme! Pues sí, Ivonne y yo somos hermanos. Entonces desde un principio sabías perfectamente quién era yo. Tu hermana te mandó para seducirme, ¿verdad? Ay, por favor, tú bien que estuviste resbalosa en el parque, ¿no? Ay, sí, entréname, entréname. Eres solita viniste a mí. ¡Eres un cínico! Es la verdad. Tú te pusiste para que yo me fijara en ti. Este era un paro que le estaba haciendo a mi hermana nada más. ¡No vales nada! Tú y tu hermana son de la misma calaña. No te quiero volver a ver en mi vida. Qué bueno que no me acosté contigo. Hubiera sido el peor tropiezo de toda mi vida. Fui una estúpida. Yo quería mi revancha. Y fui a caer con el hermano de esa mujer. Te lo dije, hija. Yo vi algo raro entre ellos. Perdóname, Samantha. Perdóname por dejarte solita, mi amor. Por no darme cuenta de este tropiezo. Perdón. Hija, pero ya abriste los ojos. Eso es lo importante. ¿Y ahora cuándo voy a ver a mi papito? Pronto lo vas a ver, te lo prometo. Yo voy a recuperar a tu papá. A quien también eché en sus brazos de esa tipa. Hija, búscalo. Dile lo que está pasando. Platica con él. Sí, mamá, lo voy a hacer. Y lo voy a recuperar. Yo no voy a dejar que esa tipa me quite a mi esposo. ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando para hablar contigo, pero lejos de Ivonne. No, no puedo. Tengo prisa y no te voy a creer nada de lo que me digas, Ivonne. Tú estás ciego como yo también lo estaba. ¿Qué? ¿Tu amante te dejó? Ya no era mi amante. Ay, sí, ¿cómo no? No tuvimos nunca nada. Ajá. Sí, sí, sí. Lo que sí es cierto, ¿sabes qué es? Uh-huh. Que Ivonne y Jan son hermanos. ¿Qué? No, no puede ser. Sí. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? De verdad. Ivonne no tiene hermanos. Ay, sí tiene, y es Jan. Ellos dos se unieron para separarnos. Él quiso seducirme para que Ivonne se quedara contigo. No. No, no, no. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. En este momento voy al departamento de Jan a arreglar esto. Primero, te quisiste sobrepasar con Mayra. Y ahora me entero que Ivonne es tu hermana. ¿Sí o no es tu hermana? ¿Qué pasa? Suéltame. Ivonne y yo no somos hermanos. Si no me quieres decir la verdad por las buenas, te lo voy a sacar a golpes. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Sepárense! ¡Sepárense! Hermano, ¿qué te pasa? Tranquilo. Entonces es verdad. Jan es tu hermano y se acercó a Mayra para seducirla. Sí, me quería quedar contigo, por eso le pedí ayuda a mi hermano. Pero, ¿qué ciego fui cuando me hablaste? Para decirme que te habías tomado las pastillas es porque sabías que iba a bajar enseguida a salvarte. Estás enferma. Lo hice porque te quería. Pero ya no. No quiero volver a verte. No, no te preocupes. No me vas a volver a ver, que no quiero verte nunca más, soy yo. Enfermos. ¿Ya estarás contenta? Ya terminé con Ivonne. ¿Me vas a culpar otra vez a mí? ¿Cuando esa mujer fue la que se metió entre nosotros? ¡No! ¡Descansaste hasta que terminaba con ella! ¡Es impresionante!
Estabas duro y dale, duro y dale. No, mi amor, no te asustes, ven. Perdón. Perdón, mi amor, perdóname por espantarte de esa manera. Es que ustedes no se dan cuenta que se están haciendo daño. Primero tú te fuiste con esa señora y después mi mamá con ese señor. Y yo aquí solo y nadie pensó en mí. Tienes razón. Hemos sido muy egoístas y solo pensamos en nosotros. Ven, perdóname. Se pelearon. Primero tú te fuiste con esa señora y ya no viniste a verme. Y mi mamita también se olvidó de mí. Eso no va a volver a pasar, ¿ok? Voy a recuperar todo el tiempo que no pase contigo, te lo prometo. ¿Vale? Perdóname, mi amor. Nos olvidamos de ti, de nuestra familia. Y nos dejamos arrastrar por los deseos de otras personas. Perdónanos, por favor. Mayra, también perdóname tú a mí. La verdad, tenemos que recomponer nuestro matrimonio, nuestra familia. Recuperarnos. Yo te sigo amando. Yo también te sigo amando. Solo tenía mucho coraje por todo lo que pasó. Pero como familia, vamos a salir adelante. Samantha, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Pide un deseo, mi nena. Pero es que la virgencita ya cumplió mi deseo. ¡Bravo! Comer el pastel que mi abuelita me preparó. ¡Sí! ¡Sí! ¿Tú quieres una de las más grandes?